Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a jugar a Dead by Daylight. Deciros, esta semana no puedo hacer directo, me gustaría hacer uno a la semana o así, porque me gustó mucho el estar jugando con vosotros. Esta semana no puede ser, así que la semana que viene voy a intentar hacer ya un directo y, como os prometí, va a ser de Dead by Daylight. Deciros, si queréis jugar conmigo en el directo, agregarme a Steam y yo os meto en la partida sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y así podemos sobrevivir juntos, a ver cómo nos va. También darle un saludo a Alberto, que es un suscriptor que lleva mucho tiempo en el canal y además me habla mucho por Twitter y eso, y es para agradecerle un poco también todos los consejos que me da y demás. Y nada, yo creo que vamos a intentar darle... Vamos a ir con Meg porque, joder, hay que usarlo. Vale. Granja Coldwine, o Coldwing. La casa de Thompson. Estamos aquí con Meg. Que te corre, lo quiero... allí está... Esta mujer. Dame los puntos. Por ir contigo. Son 250 puntos. Vamos a aquel moto. Coño. Ya le han dado fuerte a uno, que es el que falta aquí. Vale, empezamos bien. Sabotear ya no sirve de mucho. Que... Corregidme si me equivoco, pero creo que... Hostia, este tío está OP. El Voyeur. Vale. Seguimos. Se ha ido. Ojo. Es que... Ha saboteado aquí al lado y la escucha. Y claro. Vale. Nos piramos, pero vamos. La avaricia va a matarme, pero... Aquí no, ¿no? Uy. Qué susto. Bueno, ahora por lo menos lo escuchamos venir. Eso sí. Vale. A mí me pone muy nerviosa el Stalker. Pero bueno. Lo que no me gusta del correr de Meg... Abrí. Lo que me pone nerviosa del correr de Meg es que no puedo correr de normal. Porque si no lo gasto, ¿sabes? Y hay veces que puedes ir un poquito más rápido. Estamos todos aquí. Sin que pase nada, pero no, con esta mujer tienes que ir siempre lento. Aquí no sé si deberíais de correr. Vamos los tres. Mira cómo corre el moto. Más rápido, ¿eh? Vale. Vale, vale. Muy concentrado, que si lo explotamos se va a la mierda esto. No corráis, no es necesario correr. Y menos cuando está saliendo de un moto, que el nota está pendiente de ver las marquitas y esas cosas. Ese moto es muy arriesgado, ¿eh? Está al ladito del otro. Cuervo.
Dios mío. Vamos con esta gente. O nos separamos. Oh, ya la he tirado. Voy a empezar con esto. Porque va a colgar ese. Y creo que estas dos lo salvarán. Así que vamos a empezar. Bueno, pues una solo. Ese es un pro, ese hay que salvarlo. Sí, ya, qué rápido va esto. Buena. Creía que me salía, pero bueno. Yo estoy muy tensa, ¿eh, señora? El asesino no me ha perseguido todavía, pero yo estoy muy tensa. Vale. Vale. Ahora vamos a ver si salvamos a este hombre, porque no ha ido la otra a salvarlo o qué. Voy, Jake. Pero no corra. Ay. De verdad, ¿eh? La gente que corre me pone muy nerviosa. ¿Lo va a bajar hoy o mañana? Gracias, bien. Vente, Jake. Vente para acá. Habría que ayudarlo, ¿no? Le había dado un toque al motor. Venga, vamos, Lori. Lleva toda la partida a mi lado. Mierda. Lo siento, es que lo he visto, Lori. Es que lo he visto en el Maisa. Y me ha puesto nerviosa. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que viene, que se lo hemos traído. Está ahí todavía. Uy, 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 uy. Hola, Jake. Ten cuidado que estás para allá. No, no, Jake. No. Jake, no. A mí no será, ¿no? No, no. ¿Quién estaba mirando? Vamos ahí al que ha explotado. Que está a nivel 3, señores. Señores, que estoy yo andando y él está en nota level 3. Debería de esconderme muy bien hasta que se le pase. Pero aquí hemos venido a jugar. Uf. Oh, ya se la pasa. Uy, pues he pillado a uno. Creo que al Jay, ¿no? Vale. Vale. ¿Nos va a colgar aquí al lado? Vale, Lori. Está aquí siempre. Quería reparar hasta Lori. Lori, hija. Que hay que salvar al nota este. Vale. Es que este motor está casi, si aseguramos una salida, mucho mejor, ¿no, señores?
Fernando. Voy a ayudarlo. Que está a media vida ya. Debería ir al pro, porque seguro que es mejor que yo salvando y haciendo cosas. Está campeando Máximo. Que no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo, señores. No me daba tiempo. Me da. Ay. Vamos a la otra salida. Chávez no está campeando y a mí todavía me da respeto hacer ciertas cosas. Es lo que tiene. Esta está abierta. A ver, vamos a curar a este hombre. Tenía que haber intentado bajar y comerme la hostia. Si no, llevamos unos puntitos por cura. Vámonos. Bueno, dejadme los comentarios, los consejos que queráis darme sobre este juego, porque ya sabéis que aunque tiene un tiempecillo, yo no he jugado tantísimo. Ahí creo que debería haber gastado sprint para entrar por el otro lado y bajarla, porque aún así me comí un aguantado, o sea que es lo mismo. Y ayudar a ese pobre hombre. También es verdad que podíamos haber ido dos personas en vez de una, como nada más. Pero bueno, que el pro debería de saberlo. Y nada, nos vemos en la próxima partida. Bueno. Calle Lanky. Uy, y un moto. Hola, buenos días, moto. Esperarse. Hola, buenos días, Totem. Y locomoto. Hay que coger punto. Esto es así. Tengo nivel 9 con Fermín y solo tengo su habilidad de que a lo mejor me explota el moto si la cago. Parece escuchar algo, me he puesto nerviosa, pero no. Ahora moto. A lo mejor está OP lo que voy a decir, pero sería la leche si esa habilidad aparte te ayudara a reparar un poquito más rápido. No mucho, pero un poquito más rápido. Aquí está nivel 2, un poquito más rápido. Un poquito. No mucho, pero estoy viendo allí a lo lejos, es el trampero. Lo he visto, señor. Me pone muy nerviosa el trampero en la calle Lanky, ¿no? Venga, vamos. Casi lo tenemos. Uy, 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 vaya rusheo. Vámonos de aquí, pero insofacto. Me encanta la Rebeca que tiene esta mujer, ¿eh? Ahí con la mamá.
Ahora corremos. No. Toma, para ti. Coño, este no es troleable, ¿eh? Este no se trolea. ¿Dónde está la gente? To lejos, tío. Está ahí ruseando motores, to lejos. Venga, ayúdame. Sé buena gente. Ahí es que hay dos reparando. Se ha cambiado de lado, ¿eh? Sé buena gente, venía por mí. Mira, mira, nota como campea el cerdo. A ver, bueno, ya se va. No, no se va. Mira cómo campea el guarro. Te van a reparar en tu cara. Por ser un guarro, porque están rusheando. Lori, sin miedo, hija, que no está. Gracias, guapa. Gracias, que Dios te lo pague. No tire para mí, ¿eh? Para curarme, ¿eh? No te estreses. Vamos a correr un poco. Que por aquí tiene que haber otro moto. Vale, vamos a coger esto. No podemos ir a ayudar a nadie porque estamos a un toque. Vale, fuera. Aquí hay moto. Este no será el de abajo. Este moto me gusta más poco, señores. Es el moto de... No te vas ahí si te pillo. Y un plato roto ahí. El plato estándar. Y este va más lento... ¿A cosa hecha o algo? Está ocupado ahí. Tiene un montón de gente ahí reventada. Vale, venga. Podemos reparar otro. Depende de nosotros la partida ahora mismo. Si nos explota, morimos. Literalmente. Vale. Casi lo tenemos. Está cerca, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Estamos heridos todos. Hostia, quiero ir para allá. Todos no, pero... Prácticamente. Vámonos de aquí, pero vamos. Viene pero del tirón. La otra puerta no sé dónde está, señores. Yo estoy muy herida, ¿eh? ¿Dónde coño está la otra puerta?
Cuervo, deja de irse ante mi presencia. Vamos a ir mirando el suelo un poco. Fermín, no te quedes tanto. ¿Dónde está la otra puerta, señores? Por aquí. Por aquí. Venga. Venga, a ver si viene el que falta y me ayuda y puedo ir. Coño, va a venir para acá del tiro. Quiero ir a ayudarte, tío. No puedo ir. Ayúdala. Pase Trox. Venga, me tengo que ir. Me tengo que ir. Joé. Está la cosa muy chunga de ayudar últimamente. Por lo menos yo lo sé. A ver. Voy a observar. Ah, vale, claro. Es que así. Así, señores, pues ayudar es difícil. No, está muerto. El otro se ha ido. Es que no te está ahí. ¡Hola! O sea, es que esto es. Vamos. Con un rango 11. Y yo juego fatal, ¿eh? Estoy. Que los asesinos me comen. Me comen. Establo. Granja Colwyn. ¿Oíste? Allí veo Clodel. Hola. Dame los puntitos. Yo relájate, hija. Yo corro para que me den los puntitos, ¿eh? Mendigo puntito. Me da igual. Ven aquí. No hace falta tampoco oficiarse. Por correr. Trampaero. El trampero está de oferta. Está de moda o. Vámonos de aquí. ¿Está de moda o algo? No, no sé. Me lo estoy encontrando en todas las partidas que estoy jugando, señores. Hostia. Mala suerte. ¿Está cogido? Yo creo que sí. A ver dónde la pone y a ver si podemos ir. Vale. Yo la he puesto en Wisconsin. Para que no me digáis que no ayudo, ¿eh? Yo intento ayudar siempre. Pero es verdad que me falta un poco de práctica, saber el momento bueno para entrar. Que todavía me acojona mucho el asesino.
Vale, le han ayudado ya. Vale, pues nos vamos. Yo he intentado. Me han ayudado. Mi culpa no es. Bien, bien. Venga, venga. Coño, ha pillado ahí lo más grande. ¿Vas tú? Yo voy a ir también ahora. Voy a reparar porque si va ella y no repara nadie, estamos en la mierda aquí. Además, este motor nos conviene quitárnoslo del medio porque está en una zona muy mala, señores. Si lo reparamos. Oye. Oye. A ese hombre lo tiene enfilado, ¿eh? Le hemos cubierto uno, más no podemos hacer. Uf. Vale. Esta partida está difícil. Creo que ya la... No, tío. Ese hombre tiene la negra, ¿eh? Ven. Ese hombre lo tiene enfilado, ¿eh? No había manera, ¿eh? Venga. Lo hemos intentado. Vale, se ha reparado. Vamos con él. Así reparamos más rápido. Yo he dejado uno todo listo de papeles, pero no sé. No sé si es el que ha reparado al compañero. O no. Ha cogido al compañero. Venga, vamos a gastar el botiquín, la caja de herramientas, señores. La tira al suelo. Ese está a dos. A un cuergue solo. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir porque además el asesino no es muy campero. Sé que está listo de papel. Tiempo a llegar más rápido, señores.
He corrido unas hartas, no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, qué coraje. Joder, ya la tenía. Venga. Anda, tú también has venido, pana. Le he visto la trampa cuando la he pisado. Va para allá. Vale. Hay que irse de aquí cagando leche. Fermín. Fermín, que nos estamos arriesgando. Fermín. Fermín, nos matan. En la salida, Fermín. Venga, venga, podemos hacerlo. Bien, bien. Uy, Fermín. No, si le estaba dando ahí rápido. Nos vamos a morir. Señores, no sé qué, por dónde ir ni cómo distraerlo. Ah, pues se ha distraído el solo. Habrá visto al otro. Ya me he perdido, ya no sé dónde está la salida ni nada. Aquí está, el soterito. Aquí no deberíamos de estar. Salvado. No sé cómo lo hemos hecho, ¿eh? Vente. ¡Que he llegado! ¡He llegado! No sé cómo lo hemos hecho, ¿eh? Se ha despistado solo, porque yo no he despistado nada. Vámonos, vámonos. Vámonos, no vamos a arriesgarnos a nada. Qué coraje no haber llegado a descolgar ese... Yo creía que llegaba, señores. Yo creía que llegaba, qué putada. Vaya putado. Ah, ha estado muy bien los puntitos y eso, ¿eh? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado los vídeos de hoy de Dead by Daylight. Tengo mucho que aprender, la verdad. Y ya os lo he dicho, si queréis jugar conmigo en el directo que va a ser de este juego, solo me tenéis que agregar a Steam y yo os meto la partida, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!